conectar el mundo completo, porque un poco ese es el objetivo de la obra, de que conectara con la mayor cantidad de gente posible. Empezamos a hacer ese circuito, como bien dice esto. Realmente el punto de inflexión fue en Venecia. Ya después de la estación en Venecia, tuvimos mucha repercusión en Estados Unidos y nos invitaron para una muestra en la ciudad de Nueva York. Y realmente, Aragón es una historia muy curiosa porque realmente yo siento como muy vinculado con esta ciudad. Mi padre vivió muchos años aquí y tenía como ya ese vínculo, o sea, me ayudaba mucho allá para este mismo proyecto, para crecer en las artes. Y hay una anécdota muy peculiar que fui a Barcelona a un evento de diseño, a Interhotel, y cuando pasó el tren por la ciudad me quedé muy escalofriante de como que bueno, pero de allá aquí que tengo que ir, que es lo que hay, ¿no? Y producto de eso, me puse así como una meta, y cuando eso fue el año pasado, y cuando entró este año, me puse como una meta como que quería presentar en esta ciudad. Me lo puse como objetivo. Y ahí es donde aparece ese cambio, entra cambio en el juego, que hicimos como una campaña a ver si alguien le llamamos la atención, y cambio, confío mucho en la obra, y realmente hay una palabra que yo la vinculo mucho con todo lo que ha sucedido alrededor de mi obra, porque estamos partiendo de que yo no inicio en las artes plásticas, yo inicio en las artes gráficas. Y lo que me, la palabra que me dio fortaleza a mí para emprender todo este proyecto es la pasión. Y cuando conocí a Carmen, una de las cosas que sentía que tenía esa palabra, tenía la pasión incorporada y me hizo creer. Y cuando vinimos a presentarnos, que vi el espacio, quedé alucinado, tenía mucha riqueza, tenía muchos puntos en común con mi obra, partiendo desde la arquitectura y el espacio que me brindan las paredes. Y un poco ese fue el punto de inflexión que me hizo presentar la obra. ¿Cómo ha sido esa inflexión con la obra? ¿Has estado antes? ¿O de que nunca había viajado, pero tenía muchos vínculos, muchas comunicaciones. Me contaban que el ciudadano de Zaragoza era como muy peculiar y muy diferente a todas las regiones de España. Que tenía como algunas características que lo hacían inigualable, que era la calidez humana y la tranquilidad que se refiere en el propio. Y eso me gustó mucho y lo sentí desde que me hice el primer lado, desde que me bajé del tren y tuve el primer contacto que fue con un taxista. Confirmé todo lo que me había contado. Con una primera persona que. ¿Cuál es tu camino hasta que te lo de aquí? ¿Cómo es tu camino que llegas a dedicarte a esto? Es muy curioso porque realmente yo nací en una comuna de artistas. Escritores, productores, artistas plásticos relevantes de Cuba, diseñadores. Había como mucha influencia en ese reparto mío, que era un reparto de La Habana, de Monto Suárez, y había como mucha influencia. Y siempre estuve como muy relacionado con la influencia de esos artistas porque eran amistades. Y los visitaba sus estudios, hacíamos tertulias. Y siempre estaba como, el bichito siempre me estaba como que picando, ¿sabes? Y un poco lo que no me dejaba dar ese paso era la misma carrera mía de arte gráfica. Y eso me duró inmenso 10 años prácticamente dentro de las artes gráficas. Hasta que ya sentí que realmente esos conceptos que estaba manejando dentro del taller no era solo para imprimir. Y quise dar un pasito más allá. Entonces lo que me faltaba era cómo iba yo a empezar a imprimir. Y es cuando decido estudiar este plan. ¿Y la abstracción es un objeto? La abstracción me parece que es como algo innato, porque realmente siempre me llamó mucho la atención. Y el poder que tenían las cosas desde un color, desde una forma. ¿Sabe? No solo me llamaba la atención de las obras, que hacían mucho de los vecinos que tenían cerca, era como obras muy figurativas, pero a pesar de que le veía la belleza, siempre me llamó la atención, sobre todo un artista de los que conocía, que cuando empezaba a aprender su trabajo, él recreaba un fondo y ya yo en el fondo ya sentía que tenía mucha fuerza. Y un poco ese es el punto que me da a mí el empujón para la búsqueda dentro de mi propio diseño, mi propia creación. Que fueron esos fondos de extracto que vi, esos unos formatos gigantes y me impactó desde que era un niño. Recuerdo que desde mi casa se veía el estudio donde trabajaba esa artista
yo me quedaba con los fondos, era lo que podía ver a la distancia, me quedaba con los fondos. Y yo creo que un poco la flexión parte de ahí, que esa influencia siempre fue la que me llamó la atención del arte. Entonces, cuando emprendí, dije, bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es dejarme llevar por lo que estoy sintiendo. Y realmente lo que hay dentro de mí es como mucha flexión. Y me atrevo a decir que el mundo cada día será más fuerte también. Me atrevo a decirte eso porque es cierto que dentro de la evolución del mismo campo de las artes plásticas, cada vez hay más tendencia a la abstracción y un poco empieza a confirmar ese sentir que yo tenía dentro, porque lo empiezo a ver representado en las colaboraciones que he tenido, en las exposiciones que he participado. Creo que hay muchas obras abstractas, o sea, estoy viendo que ya está, cada vez está más cerca eso que yo estaba sintiendo. Incluso en la participación en la Bienal de Venecia ahora este año, recuerdo que fuimos a muchas exposiciones y las únicas obras figurativas que vimos eran las clásicas que estaban en el museo. Todas las obras que estaban presentes en la artista tenían de matiz abstracto hasta las esculturas, ya estaba sobre lo mismo. Esa relación precisa entre el mundo del arte y que sería un barrio, también se llama la tendencia fuera del mundo del arte, en cuanto a una cuestión de forma de vida, de pensamiento, de sentimientos. Tienes mucha razón, y cada pregunta tiene como que mucho sentido, porque tienes mucha razón, como lo estás planteando, porque realmente es el objetivo del trabajo, que conecte con la mayor cantidad de personas posible, pero sobre todo, que a pesar de que conecte, de que las personas logren conectar con ellos mismos a través de la obra que les planteo. ¿Sabes? Que encuentre, porque yo soy de la idea que creo que todas las personas tenemos como una grandeza dentro. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. Y un poco el objetivo de mi obra es que las personas encuentren su grandeza. Así te vayas a llegar a la medicina, lo que sea, pero lo que lo encuentres a través de la obra. Porque siento que tiene el poder de conectar con las personas y mover los sentimientos más profundos que tiene la gente. ¿Te sientes cuando, por ejemplo, estás al pie o estás bien sobre la frente a la galería de los cuadros? ¿Cuándo te estás una persona viendo una de tus obras? ¿Qué sientes? ¿Qué me viene a la cabeza? Realmente, cuando ya tengo la posibilidad de que el espectador tiene contacto con la obra, lo utilizo de estudio. El comportamiento del espectador lo utilizo de estudio para seguir creando, para seguir enriqueciendo el estudio que estoy emprendiendo. Porque el resultado de esta exposición es un estudio que realmente estoy emprendiendo desde que decidí saltar de las artes gráficas a la plástica, y lo que está representado es el resultado de esa evolución. Empecé 2014, 2013, y siento que ha dado una evolución, porque lo que pasa es que las obras se han simplificado mucho. El tema del color, el tema de la forma. Ya yo también partía de que quería recrear las obras con los elementos más simples. Con los elementos más simples, como figura geométrica, un gesto, una mancha, una estampación, cosas así, ya eso me movía. También era porque lo tenía muy cerca en la imprenta, que me di cuenta de que, o sea, estas imágenes con mucha definición las concebían en pequeños puntos, pequeñas tramas de color. Y un poco es esto lo que vemos como una pasión. Sí. ¿Estás hablando de este cuadro? ¿Qué significa? Realmente el significado es un poco complejo, porque lo que pasa a veces es que la obra, emprenda y empieza ya a trabajar, tiene mucho estudio. Realmente lo que pasa es que es una decisión muy libre, creo que me dejo llevar, y entonces no lo sujeto a esquemas de que el tema va por acá, va por allá, porque realmente tendría una contradicción muy grande con el objetivo mío, que es que las personas conecten. Entonces, para que las personas conecten, tiene que estar bien. Está muy abierto, muy libre. Yo ahora te doy un lienzo en blanco, y ¿qué es lo primero que haces? Yo creo que dejamos. Sí, realmente, porque las obras son así, las obras son que derramo y después las empiezo a confundir con el mismo pincel, o con alguna herramienta, o con las manos, y hay que quedarme en esa forma, pero realmente es que ve tu pintura sobre los superficies. Trabajo siempre, trato de trabajar con las herramientas, con las técnicas que empleo, trato de trabajar con los cuadros de manera horizontal, o sea, como si fuera una mesa. Y es por eso, porque lo primero que es que realmente el trabajo no empieza por el yeso. Es una cosa un poco contradictoria. No empieza
empiezo a aprender eso porque el motor impulsor de mi obra es el color. Entonces el trabajo mío, lo que me impulsa a después divertirme en el lienzo, es la investigación que estoy haciendo para encontrar ese color. Me baso en una pantomima gráfica. Tengo como muchos tabúes de la gráfica. Lo hice en Instagram. Hablo con la pantomima y me dejo llevar y busco la inspiración. Y este color, entonces lo recreo con pigmentos de estos muy plásticos, acrílicos. Trato de mezclar los colores buscando gamas que sean libres. Por eso es que los colores quedan como muy llamativos, muy curiales. Porque son las mezclas entre ellos. Son las mezclas. A lo mejor combino colores primarios con secundarios, intentando encontrar un terciario que me dé una genialidad o que me sorprenda. Y un poco la obra antes del lienzo comienza por la búsqueda de color y la preparación de ese color. Por eso es que te decía, si tuviese un lienzo en blanco, lo primero que haría es derramar ese preparado, pero después que logro el color, lo limpo para poder lograr esos efectos. Entonces siempre ando con vasitos de colores. Eso, yo creo que lo primero que haría sería derramarlos en el lienzo. Y además contesta un poco, pero bueno, ¿por qué puntos? El punto, como bien te dije, no es un platico, es porque me llamó mucho la atención el proceso para llegar a una imagen en la máquina de la imprenta. Partía primeramente en el diseño, partía del píxel, y después cuando ya entraba al taller, lo veíamos representado por la trama, que es ese punto. Entonces hay una fase de que cuando se está imprimiendo, que es cuando vamos a ejecutar la impresión, que hay una herramienta que se llama cuenta y que se acerca al pliego, uno lo acerca al pliego para ver qué tal está ajustado todos esos puntos, pero los puntos son separados, una plancha tiene rojo, otra tiene azul, entonces eso lleva un ajuste direccional. Entonces cada vez que miraba, veía que ese pequeño cuadro que yo estaba viendo con el rotulador tenía una magia y ya tenía una cosa que uno no va a decir cuando ya tenía el pliego logrado. Y un poco esta historia del punto parte de ahí y sobre todo de que en mis inicios, cuando empecé mis primeras extracciones, hacía mucho trabajo a líneas, hacía mucho trabajo a líneas y a gestos. Y hay una investigación que hago con dos artistas, uno se llama Bob Clifford y otro también. Y adentrando, me recuerdo que me pasaba horas en la biblioteca nacional de Cuba, horas, sin carné de entrada, como invitado, y entonces me lo robaba demasiado. Y era porque me adentraba a los libros y se me olvidaba el tiempo. Y en uno de esos libros de Bob Clifford hay una frase de Bob Clifford que es que la línea es un punto que camina. Y de ahí salió todo, de ahí salió hasta el título de esta exposición, el punto como lo mismo. ¿Sabes? Porque me dio la posibilidad de seguir haciendo las líneas, pero sin que se viera, sin que fuesen evidentes. Los tipofóbicos aquí, la tipofobia son esos que tienen fobia a muchos elementos sucesivos. Realmente la composición, o sea, una de las pautas que me puso un mote de la composición que yo quería lograr son las matemáticas. Y entonces hay un elemento en la matemática que es el fractal, que es la naturaleza en sí, que consiste en repeticiones, patrones repetidos de la misma forma, que se anda, va evolucionando y genera más formas geométricas con el mismo patrón. Es como el concepto de la repetición. En la matemática se lo denomina fractal, pero es como un concepto fractal. Realmente la composición así repetida, aparte de eso, porque realmente lo que sustenta la obra es toda la investigación que yo hago previamente. Entonces, la investigación va buscando matemáticas, álgebra, ciencia, historia, es como lo nutren muchas cosas, pero lo que lo sustenta son las matemáticas, las reales. Por eso es que ven tantos elementos repetidos. Es un poco lógico, ¿no? Si lo ves y parece que tienes ahí, por ejemplo, así mismo, que ya te estás metiendo en el diálogo, ¿no? No sé, ¿qué sugiere esto? Realmente es algo que lo hice un poco a conciencia, porque dentro de los estudios que hacía,
esa ilusión, jugar con el cerebro del espectador. Por eso que sientes esa sensación de las horas, porque es muy intencionado. Ya lo del efecto descoralizado sí fue una cosa que me sorprendió hasta a mí, porque no tenía idea de mis horas, sino eso, ¿sabes? Nunca las concebí para eso. ¿Pero eso es después? Sí. Me lo comentaron, una artista me comenta que mis obras a lo mejor podían funcionar como unas gafas polarizadas 3D de los años 70, retro. Digo, bueno, lo que pasa es que todavía me empieza a gustar, porque si es retro me gusta, porque lo que defiendo a pesar del modernismo es las mejores etapas de ser humano. Y aquí la hacia atrás. Entonces cuando me lo veo algo retro así, digo, bueno, vamos a probarlo. Y realmente todo lo que me encantó hasta a mí. Yo no era consciente de que la obra sea. Y el arte es algo vivo, que va cambiando. El arte que pudieron ver tus abuelos, tus padres, tus respectivas generaciones. Yo, una opinión muy niña, pero creo que sí, porque creo que lo que evoluciona es la percepción humana. Y a raíz de eso, cambian las cosas. Estamos en una crisis un poco. ¿Cómo le puede afectar, ya no económicamente en el ascenso, sino a la hora del ser humano, en esta espiral de activismo, de cómo puede afectar a la hora de disfrutar del arte? ¿Puede ver un rincón como de alivio? ¿O puede...? Yo creo que esa misma pregunta que estás haciendo, producto de esa pregunta, es que yo siento que estoy teniendo un juego en el mundo del arte, porque mi obra está diseñada en ese sentido, en subir la autoestima a las personas, mantener un estado de ánimo muy positivo, y en esta fase que estamos, me parece que lo necesitaba el mundo. Y la obra, o sea, está concebida para eso, para sacar los mejores valores de los seres. Bueno, yo seguiré creando, ¿eh? A ver si genero que impacto en algún momento. ¿Cuál es el trabajo de tu vida? ¿Cuál crees que es? Yo creo que lo acabo de encontrar. Con las artes plásticas. Me costó, el camino fue un poco disperso, pero creo que llegó en un momento en el cual ya yo como persona estaba teniendo una madurez. Realmente, cuando me acerqué al arte, mi vida dio un giro 360 grados completamente. Me empecé a entender a mí mismo. Hablando de puntos así, ¿tú en tu día que los máster? ¿Punta aparte? ¿Punto seguido? ¿Punto final? ¿Qué forma había de ser? Punto seguido. Porque es que, mi naturaleza es de mucha constancia, de mucha perseverancia, de mucha continuidad. ¿Sabes? Que mi naturaleza va, se le encierra un poco eso. ¿Sabes? Esas tres características. Entonces, yo creo que es punto y seguido. Pues ya para el punto final, la pregunta. ¿Qué es lo que yo pues? Antes de pensar en lo próximo, porque ni siquiera he tenido como con todo este biorritmo, ese alterado con toda la producción, yo quisiera ver un poco la acogida de esta serie. Ahora que vamos a hacer una primera exposición personal con esta serie, porque se han presentado cuadros pero muy dispersos. Han tenido buena aceptación, de que, o sea, han logrado lo que digo que yo busco en el espectador, de que me alimente con más información para seguir creando. Pero creo que lo que vendrá después lo sabré después de lo que pase en esta presentación. Y bueno, de hecho, final, pero nada más, sí. ¿Qué dirías a jóvenes que están pensando en ser interesantes en el arte? ¿Qué mensaje les darías? Como te dije al inicio de la entrevista, la pasión. Sin pasión, todos los pasos que den van a ser falsos. Yo creo que es la pasión. No solo alimentar su carrera o su obra, la que quieran emprender, no solo con informaciones dentro de las artes plásticas, sino que expandan ese
esa riqueza de información que existe, ¿sabes? Y que tenemos a disposición en la plataforma, con las tecnologías, muchas variables para alimentar esa información, y creo que es importante de que no se queden encerrados solo en la información que se maneja dentro del mundo, de que se aventuren a experimentar por otros campos porque les puede nutrir mucho y les puede agarrar realmente lo que